Buenos días. Antes que nada, deseo presentar un saludo cordial y atento a cada uno de ustedes de parte de Modalidad Abierta y a Distancia y de Educación Continua. En esta mañana nos estamos reuniendo con la finalidad de poner a su consideración algunas puntualizaciones referente a competencias específicas. Conocido por todos ustedes es que competencias específicas es un curso que se lo oferta a estudiantes que tienen un nivel de reprobación de segunda ocasión. Por lo tanto, estos estudiantes en muchos de los casos se encuentran como que con el deseo de dejar su carrera. O en otras veces tienen un control al momento de solicitar su matrícula. A la universidad como tal le interesa atender las necesidades de todos los estudiantes y en especial de este grupo de alumnos que lo consideramos de atención prioritaria. ¿Por qué es de atención prioritaria? Porque ellos ya tienen dos matrículas, dos reprobaciones en uno o más componentes de su carrera que se encuentran entre el primero y el décimo ciclo académico. En muchos casos existen alumnos que ya han llegado al séptimo, al octavo ciclo y aún tienen uno o dos componentes de segunda reprobación. Los reprobaron por A o B situaciones que muchas veces tienen que ver con la institución u otras veces son de índole personal. Sin embargo, si nosotros como universidad debemos de procurar dar la mejor atención y motivación a este grupo de estudiantes que nos toca de atender. Ellos requieren de parte nuestra interés en el desarrollo de las actividades de tutoría, sea a nivel síncrono o asíncrono. Y que nosotros pongamos atención en comunicarles en forma anticipada que se va a desarrollar una actividad de foro o un chat, o que ya es tiempo que ellos desarrollen el cuestionario que lo deben de desarrollar con la finalidad de poder ir acumulando puntos. Y no solamente este tipo de información, sino también que esa comunicación, que esos anuncios académicos que tenemos que ubicar semana a semana, sean dados con puntualidad para que ellos puedan aprovechar ese contenido, aprovechar su tiempo y de esta manera poder lograr un resultado efectivo en cuanto a su aprendizaje. Las estadísticas nos dicen que este curso de competencias específicas ha sido efectivo y está siendo efectivo. ¿Por qué razón? Porque hemos logrado pasar de un nuevo 9% de estudiantes que pudieron validar un componente al 50% de alumnos que han logrado validar estos componentes. Entonces, depende mucho también de esta acción tutorial, de este compromiso que nosotros como universidad asumimos para atender a los estudiantes. Muchas veces una palabra escrita o hablada, un buen mensaje de motivación hace que en ellos se despierte ese interés por continuar o por retomar sus estudios académicos. Nuestras autoridades están apoyando este proceso de competencias específicas. Es así que desde abril-agosto 2016 contamos con una resolución rectoral en el cual
se dispone el desarrollo de los cursos de fortalecimiento que refuercen las competencias básicas de uno o varios componentes. Estos cursos de fortalecimiento se los desarrolla a través de competencias específicas. Es así que, ciclo a ciclo, se han ido definiendo los esquemas de evaluación para el curso de competencias específicas y también esquemas de evaluación que les permitan o les posibiliten a este grupo de estudiantes vulnerable que puedan solicitar la validación de sus conocimientos en un determinado componente. Los cursos de competencias específicas son ofertados por educación continua. Tienen su desarrollo en forma paralelo al ciclo académico de los alumnos regulares o de los ciclos ordinarios. Es así que hemos iniciado el periodo octubre 2017, febrero 2018, en forma normal para todas las titulaciones. Así también se ha organizado y se está desarrollando ya el curso de competencias específicas. Todos los docentes tutores tenemos la obligación de desarrollar ese proceso de orientación académica y de acompañamiento tutorial que despierte en el alumno ese ser más, ese asumir responsablemente sus estudios para lograr más tarde su titulación. Los procesos de tutoría son muy similares a aquellos que se desarrollan en el nivel de grado. Bien, para el periodo académico octubre 2017, febrero 2018, hemos tomado algunas consideraciones en cuanto al esquema de evaluación. Conocido por todos nosotros es que en modalidad abierta y a distancia, atendiendo las disposiciones del reglamento de régimen académico, el esquema de evaluación es diferente al que manejamos hasta el ciclo abril-agosto 2017. Y también conocido por ustedes es que estos cursos de competencias se manejan dos esquemas de evaluación. El primer esquema está encaminado u orientado a que el alumno pueda aprobar con el curso de competencias específicas para que pueda recibir el certificado correspondiente. Y el otro esquema está dirigido a que el alumno tenga la posibilidad de validar esos componentes académicos y con ello muchas veces volver a reiniciar sus estudios y en otras veces continuar de una forma normal este proceso formativo. Bien, me referiré al primer punto, ¿cómo aprobar un curso de competencias específicas? El curso de competencias específicas se aprueba con la regularidad en la participación en las actividades asíncronas o síncronas. Conocido por todos es que a partir del ciclo o del periodo octubre 2017, la participación de nuestros estudiantes en las actividades asíncronas, como es el foro, como son los cuestionarios y como puede ser planteada una wiki, esto es de forma obligatoria. Así también en las actividades síncronas, como es el chat o una video colaboración, las actividades son de orden obligatorio. En nuestro esquema de evaluación de competencias específicas, si se desarrolla una actividad asíncrona, como puede ser un foro o una wiki, estas actividades tienen la puntuación de 5 puntos. El chat o la video colaboración, actividades síncronas, también tienen una valoración de 5 puntos. Un componente académico puede tener mínimo 2 cuestionarios. Cada uno de estos cuestionarios será valorado
por 5 puntos, que nos da un total de 10 puntos. Sumado a las actividades en línea que he mencionado, tenemos 20 puntos. El curso de competencias específicas se puede aprobar con un mínimo de 28 puntos, que no es nada más que la sumatoria de estas actividades en el primer parcial y en el segundo parcial. Con esto, el estudiante puede solicitar el certificado de participación en el curso de competencias específicas. Ahora viene el segundo punto de nuestro esquema de evaluación de competencias específicas. Nuestros estudiantes, al ser una población importante para nosotros, ellos están orientados a validar el componente en el cual o en los cuales se inscribieron en competencias específicas. ¿Cómo va a lograr ese proceso de validación? La validación del componente debe de alcanzar un mínimo de 28 puntos en la sumatoria de la actividad de evaluación en el primero y del segundo parcial. Conocido por todos es que a partir de este periodo académico, octubre 2017, ya no tenemos evaluación a distancia, sino cada docente autor de todos los componentes ha planificado una tarea. Esta tarea está puntuada con 6 puntos. Así también, todos los estudiantes tienen que presentarse a una evaluación parcial del primer bimestre y del segundo bimestre. Esta evaluación parcial con fines de validación está valorada sobre 14 puntos, que sumados a los 6 puntos de la tarea nos da un total de 20 puntos. Para aprobar la validación de un componente, ya he mencionado, se requiere en la sumatoria de los dos bimestres un mínimo de 28 puntos y un máximo de 40 puntos. Conocido es por ustedes también que ya no se aplica la regla de aciertos menos errores. Bien, esto sería la explicación del nuevo esquema de evaluación con fines de validación para los estudiantes que se han insertado en los cursos de competencias específicas. Es importante aclarar aquí una situación. Los cursos de competencias específicas orientados hacia la validación, esto es a la calificación de la tarea y de la evaluación del primero y del segundo parcial, no tienen o no se puede solicitar un proceso de recalificación. Tampoco un estudiante de competencias específicas tiene evaluación final o supletoria. La validación, ya lo he mencionado, se logra con el 70% de calificación. Quede claro que competencias específicas, los estudiantes manejan dos esquemas de evaluación. Uno con fines de aprobar el curso de competencias específicas para recibir u optar por una certificación, y el otro en donde ellos participan a través de la tarea y de las evaluaciones parciales, tanto en la primera fase del primer bimestre y la segunda fase del segundo bimestre, con fines de validar su componente académico. Bien, esto sería de mi parte en cuanto a la explicación del esquema de evaluación. Seguidamente, mi compañero Pablo Galarza, quien es la persona que es el referente o el punto de aclaración de dudas en cuanto a competencias específicas y la parte operativa de este curso, se va a comunicar con ustedes y les va a compartir en primer lugar estos resultados que ya los estamos viendo en pantalla. Conmigo, muchas gracias y siempre a la orden. Pablito. Buenos días,
con todos los docentes que están invitados a la capacitación. Como ya lo comentó Marianita, vamos a iniciar con el tema de indicar un poco los datos históricos, aunque ya hubo una pequeña introducción. Indicarles que hemos pasado desde abril-agosto del 2015, cuando inició competencias específicas, solo habíamos tenido un porcentaje de 9% de validación, entonces era muy bajo. Luego aumentamos un 17% y en el semestre anterior tuvimos un 50% de validación. Entonces, como pueden ver, los datos nos indican que el tema de competencias específicas es muy significativo para nuestros estudiantes con segunda reprobación, permitiéndoles incorporarse académicamente en su modalidad a distancia sin ningún inconveniente de tercera reprobación o algún tipo de restricciones, ¿no es cierto? Debido a que son estudiantes de especial atención. Es un poco los datos. También recordarles que el tema de competencias específicas se ve atado a unos pagos. Sí, tiene una política de pagos en donde nuestros docentes se les paga tanto por el paralelo asignado como por el número de estudiantes aprobados y reprobados en el curso. Entonces, el pago es de $50 por paralelo y el pago de estudiantes aprobados es de $10 y de 5 por estudiante reprobado. Entonces, al final del semestre, dependiendo de los seguimientos académicos, si del docente se realiza este pago. Para que se pueda hacer este pago, el docente debe presentar un 70% de actividad tutorial. ¿Sí? Esta actividad será al final del curso. Con esta actividad se dará paso a que se pueda realizar el pago por parte de las áreas. Sí, en este semestre ya se han realizado los pagos. En caso de que tengan alguna duda, los docentes que nos acompañaron el semestre que acaba de finalizar, lo pueden realizar con su secretaria líder, indicándole que tienen alguna consulta por el tema de pagos. Recordarles un poco cómo es el tema del ingreso de las calificaciones. Sí, recuerden que el ingreso de las calificaciones de competencias específicas se da en el Sistema Académico de Educación Continua. Ya no se da en el NSGA como normalmente tienen los cursos. Al ser un curso de educación continua, se debe realizar en el Sistema de Educación Continua. Para esto, como pueden ver, tenemos ahí la dirección que es diferente, ¿sí? Tienen que realizar el ingreso de similar manera que en el ingreso al sistema de modalidad a distancia, con su usuario y contraseña normal, ¿sí? Luego, una vez que ingresen, van a seleccionar el componente asignado, el paralelo, y van a ingresar las calificaciones, que en este caso las calificaciones que deben ingresar los docentes solo son la actividad síncrona y la actividad asíncrona. Sí, en el caso de la actividad síncrona, tienen lo que son el chat, la videocolaboración y la videoconferencia. Y en el caso de la actividad asíncrona, tienen el foro y también tienen el wiki. Entonces deberán ingresar estas calificaciones. Como ya lo dijo Marianita, estas dos calificaciones serán sobre 5 puntos. Entonces, como en el EVA de Educación Continua las tienen calificadas sobre un punto, configuradas para que se califiquen sobre un punto, ustedes deberán a este punto multiplicarlo por 5. En el caso de que el estudiante tenga un punto, el estudiante deberá tener en el curso de competencias específicas, el momento que ingresen la nota en el sistema académico, deberá tener un total de 5 puntos. ¿Sí? Les recuerdo que el día de hoy estamos haciendo llegar a las gerencias para que difundan a todos ustedes, los docentes, el calendario de competencias específicas para docentes y también el instructivo donde van a poder encontrar esta presentación, ¿sí?, desglosada por actividad y cuál es el valor de cada actividad. Entonces, como ya les comentaba, tienen que presentar tienen que ingresar las calificaciones de las actividades síncronas y asíncronas. Y en caso de que tengan alguna evaluación presencial de calificación tradicional, también deberán calificarla e ingresarla en el sistema. Sí, en caso de que sea de calificación automática, se pasará directamente al sistema. Desde nuestra unidad nos encargaremos de ingresar las calificaciones del cuestionario, de las evaluaciones a distancia o trabajos, sí, y de las evaluaciones presenciales. Un poco es un breve resumen que ya nos comentó Marianita de las actividades que debe presentar el estudiante, sí, el valor que suelen tener. Para recordarles, la actividad asíncrona tiene un valor de 5 puntos por parcial,
La actividad síncrona tiene un valor de 5 puntos por parcial. Sí, el trabajo a distancia tiene los cuestionarios tienen un valor de 5 puntos cada cuestionario y en total en cada parcial tienen 2 cuestionarios, así que nos daría un total por parcial de 10 puntos. Recordarles que el trabajo a distancia tiene un valor de 6 puntos y la evaluación presencial un valor de 14 puntos. Esas son unas preguntas que comúnmente nos realizan los docentes y a nuestra área, en donde, por ejemplo, a veces recordarles al docente que el estudiante tiene un lugar donde ver sus calificaciones, no es necesario que nosotros le indiquemos, el estudiante las puede ver sus calificaciones en el sistema académico en línea de educación continua. Nosotros ya le entregamos al estudiante un instructivo indicando todo el tema de calificaciones y también indicando dónde debe ingresar para ver sus calificaciones. Entonces ellos sí lo conocen. De igual manera, en caso de que tengan algún inconveniente el estudiante, en su EVA, en el EVA que tienen ustedes, tanto los estudiantes como los docentes, hay una carpeta en donde están cargados el cronograma y el instructivo para los estudiantes. En todo caso, si tienen alguna duda, ellos lo pueden revisar también ahí. Recordarles que no existe recalificación en competencias específicas para ninguna actividad académica. ¿Sí? También indicarles que una vez que el estudiante apruebe la validación del curso de competencias específicas, tan solo tendrá que acercarse al centro e ingresar un trámite de validación. Este comunicado también le hacemos llegar al estudiante por parte de nuestra unidad al finalizar el semestre. Le indicamos si aprobó o no el curso de competencias específicas, si aprobó o no la validación, y también se le indica cuál es el proceso a seguir, que en este caso sería acercarse al centro, pagar su trámite de validación y el trámite de ingreso de calificación. También recordarles que el caso de que el estudiante repruebe la validación de competencias específicas, al final se le brinda una nueva oportunidad indicándole que se matricule en los finales, ¿sí? En las fechas de los finales, para que pueda rendir una evaluación presencial de la validación de su componente. Entonces también indicamos esto al estudiante. Sí, nuevamente recordarles que como docentes solo deben ingresar las actividades síncronas, asíncronas y en caso de que tengan un examen de calificación adicional, también este. Si no, solo las dos actividades anteriores. Nada más, las evaluaciones a distancia y los cuestionarios deben calificarlos en el EVA, aunque me parece que los cuestionarios son de calificación automática. Pero las evaluaciones a distancia o los trabajos sí lo deben realizar en su EVA. Bueno, de nuestra parte agradecerles su participación, recordarles que este video va a estar colgado en la red social, perdón, en videoconferencia, sí, lo van a encontrar grabado y también pueden acceder en caso de que exista algún tema que no lo recuerden. También indicarles que mi extensión es 2758, en caso de que tengan alguna duda les puedo asesorar y también mi correo es pagalarza. P de Pablo, A de Antonio, Galarza con Z, @utpl.edu.es. Entonces, de nuestra parte, agradecerle su participación, igual de parte de Marianita. También le agradecemos su participación. Queremos tomar este momento para indicar, tal vez si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer este momento. Buenos días, Pablo y Marianita. Les saluda Teresa Marín desde Cuenca. Solamente por una cuestión muy puntual, usted nos acaba de informar que en la parte superior del EVA del curso de competencias específicas va a estar cargada una carpetita que va a estar con el instructivo y con el cronograma o el calendario. Pero todavía no está. Si de pronto nos pueden ayudar con esta información, yo creo que es muy valiosa para los estudiantes. Gracias. Sí. Sí, Teresa, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Indicarle que el día de hoy se carga estos instructivos, pero se carga tanto el calendario como el instructivo de calificaciones, sí, del esquema de evaluación, pero adicional a esto nosotros ya le hemos hecho llegar al estudiante a su correo. Entonces utilizamos estos dos medios de comunicación. Así que el estudiante ya lo tiene y entre hoy y mañana ya lo va a encontrar cargado en el EVA. Muchísimas gracias.
¿Tal vez alguna otra pregunta? Bueno, en todo caso, les agradecemos nuevamente su participación e indicarles si tienen alguna pregunta. Mi extensión es 2758 y mi correo pagalarza@utpl.edu.es. Gracias por su participación. Hasta luego.